Hola, ¿cómo están? Yo soy Sixela, esto es Rock Shock y directamente desde Chile está con nosotros la Rata Blusera. ¿Cómo están? Muy bien. Oigan, prácticamente se vienen bajando del avión. Creo que vienen un poco cansados, pero pues vamos a tratar de echar mucha actitud a esto, ¿cómo ven? ¿Qué les parece si cada uno se va presentando y me dice qué instrumento toca la banda? Claro, yo soy Pancho Vera, de Chile y Punta Arenas, el sur del país. Yo toco la armónica en la banda. La armónica ahí, las armónicas pequeñas, armónicas bluseras. Yo soy Oscar Camaño, soy bajista de la Rata Blusera. Soy purenino de corazón allá en el sur de Chile. Javier Aravena, cantante, compositor, toco un poquito de guitarra también. De Valdivia, ¿no? La ciudad más linda del mundo. Cristian Borges, tecladista de la banda, desde Castro, Chiloé, Chile. Lino Iturra, guitarra, y desde ahora de México. Víctor Oyarzo, baterista de Chiloé. Muy bien, muy variadito. Chicos, platíquenme un poco de la historia de La Rata Blusera. ¿Cuánto tiempo tienen? ¿Cómo fue que comenzaron? Este proyecto comenzó en el año 2000, como un grupo de amigos que tocábamos música de otros grupos, ¿no? Para un poco entrar en la onda. Y en un momento dijimos, ¿sabes qué? Nos gusta el blues, probemos, toquemos. Y juntamos en la casa del baterista a tocar por jugar, que era la música que nos traía. Y por ahí de repente comenzaron a salir escenarios, tocar en bares. En un momento nos tiramos a grabar un show en vivo para ver si salía un disco, y resultó que finalmente resultó un disco el 2006, luego de 6 años de estar tocando, y ese disco es, yo creo, que lo que nos ha abierto las puertas para que hoy día este proyecto siga existiendo, digamos, como un grupo de amigos, porque por acá, por esta banda han pasado muchos músicos, esta no es la primera formación, y espero que también sea la última a lo mejor, ¿no?, de que estemos toda la vida tocando juntos. Y ese grupo de amigos que toca blues se llama La Rata Blusera y llevamos 4 discos con 14 años de trayectoria en Chile, y yo creo que también con un respeto de parte de los colegas artistas y músicos en Chile y también de los medios y de la gente, algo que ha ido creciendo desde la independencia y también desde la visión que somos obreros, ¿no? Somos obreros de la música, no somos artistas inalcanzables, ¿no? Tratamos de ser gente común y corriente que en vez de agarrar una pala, agarra la guitarra y es bastante más cómodo. Muy bien, ¿por qué venir a México? ¿Cómo es que sale esta idea de venir para acá? Mira, un amigo nuestro, que es un músico de una banda que se llama Mage, fue invitado el año pasado a México, le fue muy bien también, y los trajo, en este caso, ¿no es cierto?, el mismo productor. Le planteamos la idea, le mostramos nuestro trabajo y él parece que le gustó, y México en realidad me parece que en muchos aspectos es muy parecido a Chile. Y también, por otro lado, hemos hecho un poco lo mismo en Chile, ¿no? Chile es como un país tan largo y difícil de alcanzar, que cada región es un país, desde mi punto de vista. Entonces, vamos a un lugar donde no nos conocen, les gusta lo que hacemos y vamos yendo otra vez, y así hemos recorrido casi todo Chile. Esperamos que en México suceda lo mismo y poder quizás internacionalizar. Esta es nuestra primera vez fuera de Chile, en nuestro trabajo. No somos unos chicos de 15 ni 20 años, pero tenemos un trabajo que lleva tiempo, así que creemos que nos podría ir bien acá. Y si no nos va bien, bueno, ¿qué vamos a hacer? Es la música que nos gusta a nosotros. Es la primera vez que están en México. Van bajándose del avión, insisto, y también hoy es su primer show. ¿Están nerviosos? ¿Están emocionados? ¿Qué pasa? Un poco ansioso, pero bien, todo bien. Ya empezamos en Chile con algunos shows. Empezamos en una cárcel, que fue una experiencia hermosa, contenida, y de eso como que nos dio toda la fuerza para venir y ahora seguir en lo que estamos. Igual ansioso, ya queremos tocar, creo. Chicos, van a tener varias presentaciones en México, pero quiero que me platiquen en específico de una que me parece que es bastante importante. Van a estar en una de las prisiones de aquí en México. ¿Cómo es que se da esto, dado que también en Chile ya hicieron algo similar? Mira, esa fue una linda coincidencia. Muchos de los músicos de blues, de los cuales hoy día nosotros estamos un poco viviendo la parte más buena, fueron presos, ¿no? Por ser negros, por cualquier situación, caían presos. Y qué sé yo, Lead Belly, uno de los grandes compositores de blues, compuso casi sus canciones en la cárcel. Entonces nosotros vamos a un lugar donde está el blues realmente. Entonces tocamos en Chile, en Puerto Montt, allá en la cárcel de Puerto Montt, en Alto Bonito. Y para mí fue impresionante. Todavía no entiendo mucho lo que pasó a nivel espiritual, porque imagínate, hay personas que están 30 o 40 años en un lugar de que no pueden salir, y tú tratas de entregarle un poquito de alegría, y se coincide con lo de Santa Marta, que fue nuestro productor, ¿no?, que nos ayudó en eso. Y a mí me parece que son los shows más importantes de mi vida hoy día, ¿no?, con todo respeto a todos los lugares donde vamos a tocar. Claro.
porque creo que ahí es donde hay que ir. No es el lugar de la basura, donde un poco culturalmente lo vemos así, sino que son los lugares precisamente donde hay gente tan maravillosa que probablemente comete un error, otros realmente son tipos muy malos. Yo no tengo que juiciar a nadie. Y nosotros estamos con ese espíritu, nos vamos a tocarles a ellos como si fuera el mejor concierto de nuestras vidas y esperamos que en Santa Marta sea así también. Así que estamos muy agradecidos también porque es un regalo que nos dan como músicos también. ¿Cuánto tiempo van a estar por aquí? ¿Aproximadamente cuántas presentaciones tienen? Vamos a estar hasta el 21, pero las presentaciones son hasta el 18. Yo creo que son entre entrevistas de radio, shows en bares, centros culturales. Tenemos alrededor de 15 oportunidades para dar a conocer este trabajo. Así que eso, venimos a trabajar, la verdad. También un poco a conocer y pasarlo bien y a disfrutar de México. Perfecto. Ahora platíquenme de ese quinto álbum que ya están promocionando. ¿Cómo se llama? ¿Cuánto tiempo tiene? Mira, el quinto álbum todavía no está. Estamos trabajando en ese quinto álbum que es algo que en realidad los chicos decidieron acompañarme en este proyecto, que yo soy de Valdivia, una ciudad del sur bastante importante en lo cultural, y de allá hay un grupo que se llama Chuenque Nilo. Ellos son un grupo de los años 80, época de dictadura, y ellos son también como los Simon and Garfunkel, por decirte una cosa así. Y yo, hace poco murió uno de los cantantes, Nelson Chuenque, que para mí es como mi referente más importante. Y decidí tomar las canciones de Chuenque Nilo y llevarlas hacia el rock, el blues, el soul, y los chicos me tomaron en cuenta esa idea y están con mucho corazón poniéndole ahí, así que vamos a hacer un homenaje a Chuenque Nilo, a nuestros, digamos, ciento y medio centenario de ellos, así que, y ese disco queremos hacerlo muy bien y queremos que suene en México, en España, en Buenos Aires, queremos hacerlo así para todo el mundo y también para que se den cuenta que la industria musical no está dada por las radios ni por los medios en general, sino que hay también una industria musical que también está dada por la calle, que está dada por la gente común y corriente, y que se mete en la gente y la gente se siente identificada con letras que son un poquito más arriesgadas. Creo que Chuenque Nilo merece que se reconozca su trabajo y ojalá en todos los lugares. Así que ese es el propósito. Pero siempre digo, si el disco nos gusta a nosotros, está todo bien. Perfecto. La Rata Blusera Valdivia. Es el último disco que tenemos. Ok. Lo grabamos en Valdivia en el año 2010. Y estuvimos 2 años mezclando y masterizando este disco, que fue producido por un gran músico que se llama Federico Daneman, que entre otras cosas ha trabajado con Pedro Aznar, un músico argentino bastante importante, y lo grabamos en vivo. Como de nuestros 4 discos, tenemos 4 discos en vivo. Nos gusta hacer eso porque también sale más económico, ya que no tenemos tanto dinero, tenemos que hacer eso. Y este disco suena muy bonito, de hecho está sonando en Uruguay, está sonando en Argentina, en radios vinculadas al rock y al blues. Así que es un poco, ¿no?, compartir este trabajo. Y lo otro que estamos de acuerdo, yo siempre he estado de acuerdo con que la música se baje gratis de internet. Creo que es la manera en que nos saltamos a los productores y los sellos que tienen, no sé, casa o ya no ya, pero y los músicos reciban directamente el beneficio de que la gente conozca su trabajo. Entonces, los discos están todos gratis, ponen La Rata Blusera en internet, en Google, y van a encontrar todos los discos gratuitos para que los compartan. Y luego, si quieren comprar nuestro disco, también vamos a estar muy agradecidos, pero primero nos interesa compartirlo. Muy bien. Esta postal es una representación de ese álbum y viene un código. ¿Cuál es la mecánica con este código? Ah, claro. La página se llama portaldisc.com, portaldisc.com, y ustedes pueden adquirir estas tarjetas. Porque ¿cuánto era en mexicano? Se me olvidó cuánto era el precio. 50, ¿no? 50 pesos mexicanos. Cuesta, no sé si es caro, ¿no? ¿Está bien? Está bien. 50 pesos mexicanos, y aquí viene un código que es una postal de la carátula del disco, y con ese código bajan el disco gratis y lo pueden compartir con todos sus amigos sin ningún problema. Perfecto, pues nosotros vamos a tener por ahí un par para regalar, seguramente ustedes en las presentaciones las estarán dando. Y pues bueno, díganme sus redes sociales, en donde toda la gente de México puede buscarlos y saber más de ustedes. Tenemos una página que se llama www.laratablusera.cl, y blusera se escribe blues, ¿no?, con la E, laratablusera.cl, y también si ustedes escriben en Facebook, también está @laratablusera, y también en Facebook tenemos La Rata Blusera, así que nos pueden pillar en todos lados, y las páginas las manejo yo, así que directamente con el cantante de la banda, sin intermedio. De hecho, nos pueden pillar en todos lados menos en nuestras casas. Eso. habla por ti, por favor, ¿eh? Yo me sumo. Bien, gracias. Quédate en casa. Eso, y la idea también es eso, compartir con la gente directamente. De repente hay gente que nos habla, les enviamos los temas, les enviamos los videos, hay gente que incluso nos envía letras para que le hagamos blues. Y nosotros encantados de poder trabajar así directamente con la gente. Creo que
eso es lo más importante, saltarse todo, que a veces, no, yo creo que eso está cambiando, yo creo que ustedes también lo ven, ¿no? Que la industria está cambiando, hoy día los músicos se ven directamente con la gente, y eso me parece que es genial, así debe ser, porque no somos personas especiales, somos personas como todos, que tenemos la gracia de poder tomar la guitarra y vivir de ello, eso es un privilegio, así que un poco a eso un poco abocamos nosotros también. Súper bien, pues bueno, bienvenidos a México, esperamos que les vayan súper bien en todas sus presentaciones, a darle mucho blues esta noche, y pues bueno, esperamos verlos en esas presentaciones, vamos a estar al pendiente de todo lo que hagan, y pues muchas gracias, chicos. Gracias a ti. Yo soy Sixela, esto es Rock Shock, recuerden nuestra página www.rockshock.com.mx, ya ni siquiera me acuerdo. Y bueno, nos pueden seguir en Facebook y Twitter como Rock Shock P. Un agradecimiento especial a Roxxon, como siempre, nuestro patrocinador oficial. Nos vemos en la próxima.